los momentos también, como se ha expresado, de temor, pero no debemos, ¿verdad, Lucio, de tanto ver esos aspectos de temor? Pues este programa nos recuerda de la alegría de la palabra, nos recuerda que Jesús se hace presente con nosotros, que Jesús está siempre. Él dijo, todos recordaremos aquella cita bíblica tan bonita, pero sobre todo tan profunda: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, pues hay que tener mucho entusiasmo, ¿no lo crees así, Rocío? Claro que sí, padre. Muy buenas noches. Hoy nos han comentado muchas personas que lo que estamos viviendo solo lo veíamos en las películas. Hoy nos toca fortalecer todo nuestro ser integralmente, que no nos gane la batalla, la duda, mucho menos el temor. Pero necesitamos la colaboración de todos. Y entonces podremos decir, padre, o hablar, ¿sí?, que es tiempo de un nuevo impulso misionero. Padre, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Agradecemos que nos sintonicen y les pedimos una disculpa, ¿verdad? Entramos un poquito tarde este día, les pedimos una disculpa también, ¿verdad?, por las fallas que tenemos, pero sé que nos comprenden, ¿no? Es un trabajo misionero experimental, pero cuando yo creo que hay ilusiones, cuando hay ganas, ¿verdad?, como decimos, cuando esta semillita, que tú también, yo aseguraría que como nosotros estás buscando, estás siendo creativo en tu casa, en el lugar donde te encuentras, por dar un buen mensaje y todo eso. A veces, ¿verdad?, el tiempo se alarga, se acorta, pero yo creo que cuando hay un mensaje bonito, un mensaje familiar, sobre todo en estos momentos, un mensaje de esperanza, pues yo creo que entre todos lo podemos solucionar. Rocío, al inicio de este programa nos recordabas una cosa muy importante. Nos decías, ¿verdad?, que tenemos que ver esto con un nuevo impulso misionero. Y Rocío, de esto hoy se trata el tema de hoy, Semana Santa 2020, nuevo impulso misionero. Yo creo que esto que nos dijiste al inicio, yo creo que vale la pena, ¿verdad?, en estos momentos, ¿no? Cuando viene, como nos decías, ¿no?, la duda, dejar el temor, pero sí afrontar estas cosas y otras, unidos, pero también con este nuevo impulso misionero que no es nuestro, ¿verdad, Rocío?, sino es de la Iglesia, es de Jesús. Ya estamos, Rocío, a unos cuantos días de iniciar esta Semana Santa 2020, una Semana Santa que trae estas incertidumbres, pero yo también, ¿sabes qué, Rocío?, algo que recordemos, ¿verdad?, todos, ¿no?, todos, que recordemos lo que el Papa Francisco, los obispos nos recuerdan, nos dicen: todos somos bautizados y al ser bautizados somos discípulos misioneros. Desde el bebé hasta los niños, las niñas, ustedes adolescentes, jóvenes, jovencitas, ¿verdad?, que ahorita están en su casa, unos aprovechando a través de todas estas redes, estas plataformas, estudiando, ocupando el tiempo también a nivel de preparación intelectual, lectura de joven, y también, ¿por qué no?, ¿verdad?, una lectura de la palabra de Dios. Recordemos, como discípulos misioneros, que todos somos actores, ¿verdad?, que en este tiempo, sobre todo, como ya Rocío nos decía, ¿verdad?, al principio, que no seamos espectadores, ¿no?, que quedemos a ver qué pasa, a ver qué sucede, ¿no?, ¿verdad?, como discípulos misioneros, somos actores, sí, como ya nos decía Rocío, ¿verdad?, nos decías, en este escenario que nadie esperábamos en este año 2020, que a lo mejor, ¿no, Rocío?, como platicábamos hace unos instantes, iniciábamos y decíamos, iniciamos este año 2020 con mucha ilusión, muchos haciendo ejercicio, ¿verdad?,
otros haciendo dietas, ¿verdad? Otros ayudando a los más necesitados. Todos, ¿verdad? Nos habíamos puesto, ¿no?, un propósito para este año 2020 y hoy se nos cambiaron muchos planes, pero yo aseguraría, ¿verdad?, que para el creyente como discípulo misionero, ya nos lo dijo Rocío, hay que verlo esto como en estos escenarios novedosos, desafiantes, verlo siempre como un nuevo impulso misionero. No lo olvides, adelante, ¿no es así, Rocío? Claro que sí, padre, y entonces resignifiquemos la misión desde las condiciones y lugares en que estemos. Padre, ¿por qué no nos recuerdan una cita bíblica que nos ayude en estos momentos, todo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo? Tienes razón, Rocío, ¿verdad? Yo creo que como el tema de hoy, ¿no?, Semana Santa 2020, nuevo impulso misionero, es el tema de hoy. Y nosotros con este programa, la alegría de la palabra, siempre que la palabra de Dios, ¿verdad?, que una cita bíblica nos ilumine, nos impulse. Rocío, antes de hablar de los profetas, del profeta Isaías, que es la cita que vamos a compartir, hay que recordar y seguir animando, ¿verdad?, que muchas familias, muchas personas, incluso niños, ¿verdad?, la palabra de Dios no tiene edad. Muchos de ustedes ya están profundizando la palabra de Dios. No dejen de hacerlo a través de estas plataformas que tenemos, ¿verdad? Diríamos, la palabra de Dios, ¿verdad?, ya también ya está a un clic de distancia, sobre todo las nuevas generaciones, pues que sigan tomando la palabra de Dios, profundizándola, meditándola, ¿verdad, Rocío? Eso es importante, ¿no? Yo creo que tú lo haces, yo lo hago, y ahora sí a lo mejor podemos, ¿verdad?, también ir conjugando el verbo de que todos lo hacemos. Y para los que a lo mejor lo han olvidado, ¿verdad, Rocío?, pues no lo dejen de hacer, es tiempo, así como lees un buen libro, yo creo que es tiempo también de que si no lo has hecho, bebas, ¿verdad?, esta importante fuente que es la palabra de Dios a través de todas estas aplicaciones que tenemos. Pero junto con ello, Rocío, pues no podemos nosotros en este tiempo ser aventureros, ¿verdad?, muy aventurados, ser suicidas, ¿no? Hay que tomar, ¿verdad?, las debidas precauciones. Ustedes a nosotros nos han de comprender en estos momentos, ¿verdad?, pero lo hacemos y también, aunque no lo crean, también estamos haciendo y tratando de llevar a cabo las medidas y los cuidados necesarios. No debemos de olvidar todas las indicaciones que se nos hace, pero también, como decía Rocío hace ratito, no debemos de ser nada temerosos, porque quien está, ¿verdad?, con Jesús, con el maestro, con el amigo, pues no debe de temer, y sobre todo también cuando estamos en familia y con algunas personas que nos apoyan, ¿verdad?, siempre el comentario, diríamos, ya no ahora, como vamos a decir coloquialmente, la palmada, ¿verdad?, pero el acercamiento, pero a veces el gesto es el que nos motiva. Pues bien, sigo tratando de responder a lo que nos decías. Hoy tenemos la cita bíblica del profeta Isaías, 35, capítulo 35, versículo 4, que nos dice: digan a los de corazón tímido, a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, pues su Dios viene, la retribución vendrá de Dios mismo y Él los va a salvar. Que este texto bíblico nos motive, nos haga recordar al Dios de Jesucristo que está con nosotros, Rocío, hoy más que nunca, ¿verdad? Hoy más que nunca. En una palabra, no nos sintamos solos. A veces nos ha pasado, ¿no?, estamos con muchas personas y ahorita, ¿verdad?, con la sana distancia. ¿Y cuántas personas aún estando en su hogar se sienten solos? Yo creo que hoy no debemos estar solos ni mucho menos temerosos. Bueno, es bueno, perdón, valga la redundancia, es importante acercarnos, beber de los textos bíblicos. Y sobre todo los invitamos el día de hoy a que profundicemos a los profetas. Los profetas que, como ahorita en estos tiempos, que también como muchas personas, el profeta pasa por situaciones adversas,
pasa por situaciones difíciles, de desánimo el profeta, pero ¿saben qué? El profeta siempre nos habla de la certeza de la fe, de la esperanza. Incluso Rocío, ¿verdad? El Papa Francisco, recordarás la semana pasada, en ese, pues, ¿no?, junto con lo bello, lo profundo también, teniendo como centro a Jesucristo, invitaba, ¿verdad?, a que no nos desanimemos, que siempre va a la cabeza en medio de la tempestad Jesús, ¿verdad? Él nos decía que vamos todos en la misma barca. Yo creo que recordar también, ¿verdad?, podemos decir esta voz de nuestro guía, el Papa, que va en la línea de los profetas, la esperanza de salir adelante. Nunca perdamos la esperanza. El Papa Francisco incluso nos dice, ¿verdad?, en la alegría del Evangelio, en este tiempo que estamos viviendo, nos dice, hay cuaresma. Mucha gente está viviendo en cuaresma, y nos dice el Papa Francisco, después de la cuaresma siempre viene la Pascua, ¿verdad?, la que vamos a estar celebrando ya la próxima semana. Entonces yo creo que estas expresiones del Papa Francisco todos debemos de tener en consideración. La cuaresma, ¿verdad?, van a venir estos tiempos, pero siempre está la Pascua. Nos dice también el Papa Francisco, no dejen que les roben la esperanza. Así es que adelante, y pues para tener esta esperanza, que sabemos esperanza, diríamos con mayúscula, que es Jesús, la buena noticia, pues yo creo que hay que motivarnos, alegrarnos. Nos decía Rocío, no hay que ser temerosos y tener un nuevo impulso misionero. Pues Rocío, hoy vamos a escuchar una canción, se llama Distancias, de Charlie del Valle. Vamos a escucharla, a ver qué nos trae este mensaje, Rocío. Y es lo que nos pidieron, mi padre, hacer unos cambios por aquí. Pues adelante, vamos a escuchar. Yeah.
Claret México, la radio que se ve. Después de escuchar esta canción tan novedosa en la voz de Charlie, que es nuestro invitado del día de hoy, ¿sí? Si tú cantas o si conoces a alguien que cante, que nos manden las canciones, padre. Aceptamos sus sugerencias, estamos abiertos a ellos. Y este programa es de todos, padre. No sé si tengamos saludos, padre. Sí, Rocío, y sí, como dice Rocío, ¿verdad? Este programa lo hacemos todos, así es que si tienes algo, ¿verdad? Si cantas, si tienes un poema, un escrito, no dudes en mandarlo ya ratito, pues por ahí hablaremos más de esto. Pues agradecemos y saludamos al padre Irineo Bambú desde Toluca. Un abrazo, padre, que sigas adelante, un gran misionero desde Indonesia, que sigas adelante. Ingrid Sonia Van der Steen, te agradecemos que estés muy bien, Ingrid. Ahí también saludos a Francisco. Paula Reyes, tema muy interesante, aquí en familia viéndolo. Gracias, ¿verdad? En sentido, la importancia de la familia. Rosalía, te mandamos muchos saludos, buenas noches, saludos a Primami, ahí a la señora Romana, a Rosario Torruco Delgadillo, dice felicidades por su programa, saludos. Pedro Lozano, saludos de la familia Rosado, agradecemos también, y nos aprovechamos para saludar a los hermanos Gama, que siempre nos acompañan, allá su mami, también una gran misionera, como Rocío, como Juanita, ¿verdad? También la saludamos a Yolanda Urquiza, ¿verdad? Sabemos que estás por ahí. Ella es también de las iniciadoras de este programa. Ahorita no puede estar con nosotros, pero ahí va. No se diga, ¿verdad? Nos dicen aquí que también al padre René Pérez, siempre, ¿verdad? El que se esfuerza, el creativo, el motivador, el que hace posible que aquí estemos con ustedes. A Daniel, también un gran misionero, a Reynel, no se diga, ¿verdad? Ahí manejando todo este aspecto desde la central, a Eloy, también a ese gran equipo, ¿no? De Huracán, ¿verdad? Que sigan adelante ya con todos sus logros, y ahora las nuevas generaciones, Irene, Geraldine, Rosario también, Luna, saludos de parte de Juanita, y pues, después de estos saludos, Rocío, pues, ¿qué tenemos, Rocío? Continuemos y después saludamos, ¿verdad? Esta noche usted nos hizo recordar, padre, a los profetas. Y es un buen tiempo que volvamos a la lectura de la meditación de la palabra de Dios. Padre, seguimos en nuestro programa, La Alegría de la Palabra. El tema de hoy, Semana Santa 2020, Nuevo Impulso Misionero. Y al inicio del programa usted nos decía sobre la zozobra y el miedo. Yo agregaría algo más, que en familia lo están viviendo ahorita. El aburrimiento en el hogar, ¿sí? O lo otro que se dice, ¿no? Hasta hay chistes, padre, de los esposos, ¿no? Y yo me quedaría nada más con la pregunta que se hace a la esposa. ¿Qué voy a hacer con mi marido tanto tiempo en la casa si estoy acostumbrado que nada más conviva conmigo los fines de semana? Entonces, padre, yo creo que es tiempo, ¿sí?, de retomar todo esto. ¿Usted qué piensa? Sí, Rocío, yo creo que ahorita tocas el aspecto, ¿verdad?, del aburrimiento.
Ahora, lo habíamos platicado y punto, ¿verdad? Cuando iniciamos este programa, el aburrimiento nos ha existido siempre, ¿no? No enfaticemos ahorita qué hago, como dices, en mi hogar, y que el hijo, el papá, ¿verdad? El hermano y eso. Yo creo que el aburrimiento hay que tocarlo, ¿verdad? Con madurez, ha existido siempre. Yo he escuchado en algunos ambientes en los que se trabaja, es que ya estoy aburrido. Algunos que están jugando, o que se están divirtiendo, ya voy a parar porque ya estoy aburrido. Yo creo, Rocío, como nos decías hace un rato, yo creo que hoy tenemos que ver esta realidad como una oportunidad, pero me quedaría con esto que decías, ¿no, Rocío? De un nuevo impulso misionero, que tú hablabas también de un tema muy importante, yo creo que ahorita nos lo vas a tocar, ¿no? Yo creo, padre, que todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿sí? No se trata de sobrevivir, sino de aprender a vivir, y ahora estamos a tiempo de retomarlo, ¿no? Y también podríamos decir, padre, quienes nos estamos dando cuenta, ¿sí? Que la fragilidad del género humano, pero también que Dios está con nosotros en todo esto que estamos viviendo, y por supuesto está la genética humana, que es finita, pero no debemos de olvidar la genética divina, que nos hace hijos de Dios y por lo tanto, ¿sí? Nos hace, sabemos que con esto podemos hacer muchas cosas. Podemos enfrentar todo esto, lo que estamos viviendo, tenemos la capacidad de hacerlo. Lo podemos hacer, como decíamos, en esa unión, como todos, haciendo oración, ayudándonos unos a otros, ¿sí? Si alguien de nuestro hermano es frágil, hay que levantarlo, sacar la fortaleza y salir adelante. Hay que ayudarnos unos con otros, y nuestra principal arma que tenemos es la oración. Y entonces, yo diría, padre, con todo esto, que es tiempo de interiorizar. Pues, Rocío, yo creo que hoy, ¿verdad? Hoy nos hablas de algo muy, muy profundo, muy profundo. A veces, como seres humanos, nos vemos, ¿verdad? Y grandes logros, agradecemos todo, ¿verdad? Y reconocemos todos estos adelantos. Muchos jóvenes, quizás, como nos están escuchando, ya desde otra perspectiva ven, ¿no? Grandes adelantos, aprovechenlos. Pero yo creo que hoy, ¿verdad? A nivel de humanidad, yo creo que vale la pena hacer un alto. Como tú nos dices, interiorizar, claro, fortalecer la oración, pero darnos cuenta, me quedaría con este importantísimo mensaje, esta genética. Yo creo que muchos de ustedes, universitarios, muchos que tienen la oportunidad de profundizar, de estudiar, saben a lo mejor más que su servidor de estos aspectos, muchos profesionistas, no se diga, ¿verdad?, la medicina y demás, ¿no? Pero yo creo que nos invitas a reflexionar en una genética humana que no podemos negar, y a veces hasta decimos, ¿verdad?, es mi gen, son mis genes, es mi herencia, es algo genético y eso, pero yo creo que hoy Rocío nos invita a interiorizar. ¿Qué es interiorizar? No es otra cosa sino mirarnos a nosotros, pero de una perspectiva, retomando lo que hoy nos dice Rocío, es una perspectiva desde otra genética, la genética de hijos de Dios, ¿verdad?, que podemos trascender. Antes de continuar, Rocío, yo me quedaría, les recomiendo un libro, Los Tres Monjes Rebeldes. Nos hablaba, entre otras cosas, ¿verdad?, que uno de ellos había pasado por una situación, su poblado, una situación muy difícil, y él solo era un jovenzuelo, ¿verdad? Pero veían en él y decían una madurez que no, a lo mejor no correspondía a su edad. Ahorita me hiciste recordar con esto de esta genética divina, cómo a veces las circunstancias, ¿verdad? Y cuando hace una oración interioriza, pues lo que se está viviendo lo hace uno madurar, ¿no? Yo creo que esto es importante, Rocío, tiempo de interiorizar. O estamos viviendo, ¿verdad?, un momento histórico inédito, como decíamos anteriormente, nadie nos lo imaginábamos, un momento, ¿verdad?, para la humanidad y también para la Iglesia Católica. Pero, Rocío,
Hay que ver esta Semana Santa 2020 con un nuevo impulso misionero. Antes de darte la palabra, Rocío, quisiera retomar unos mensajes que nos ponen, ¿verdad? Aquí del programa también enlazados, que van unidos, por eso quise retomar. Y ahora, como decías tú, Rocío, pues esto nos vamos enriqueciendo y nos retroalimentamos con sus comentarios, ¿no? Yo creo que sería muy lineal, sin nada más lo que dice Rocío, que se prepara, por lo que dice Ernesto. Les agradecemos y no dejen, ¿verdad?, de también de darnos sus mensajes, como decía Rocío. Si tienes, ¿verdad?, una canción, si cantas un poema, un escrito y eso, adelante, aquí estamos abiertos. Nos dicen una Semana Santa muy atípica, tienen razón, y nos mandan saludos, ¿verdad? También nos van recordando la Fátima, ahí con su pequeño, su esposo, sigan adelante, están pendientes esta familia Rosado, y Lourdes Alanís Guerrero, ¿verdad? Saludos, Lourdes, ¿verdad? Muchas mujeres, como la mami de los hermanos Gama, como Rocío, como Juanita, sigan adelante en estos momentos. Y por último, nos mandan muchos saludos y dicen que agradecen esto compartiendo la palabra de Dios. Yo creo que esto es lo que nos mueve. Pues perdón, retomo. Entonces hay que vivir esta Semana Santa 2020 como un nuevo impulso misionero. Padre, en estos tiempos era muy común la misión, la procura misionera, grupo de voluntarias y muchos jóvenes. Por esta situación que estamos pasando, Padre, pues se suspenden las misiones. Y yo les puedo decir que se pudieron haber quedado con los preparativos, con boletos pagados, ¿sí? Con la intención de ir y de vivir esa misión, como le pasó a la procura, Padre. Pero entonces aquí yo le preguntaría a usted, ¿qué podremos hacer? ¿Sí? ¿O cómo podremos entender esto? Bueno, esa es una pregunta un poco profunda, Rocío, ¿no? Yo creo que ahorita para muchos hay el desánimo, ¿eh? Para muchos hay el desánimo. Es que yo iba, ya tenía esto, ya nos habíamos preparado. Esto que dice Rocío es muy cierto. Conocemos a grupos, que incluso el padre ahorita nos manda saludos, indonesio, claretiano, ¿verdad?, que ha dejado patria, familia y todo eso. Estaba coordinando un grupo en Toluca, ya estaban preparados a través de la oración, ¿verdad?, como se esforzaban conseguir también el medio económico, y pues lamentablemente nos presentamos con esto. Sí, tiene humanamente a por el aspecto del desánimo, pero yo creo que, como nos decía el profeta Isaías, ánimo a los de corazón apocado, ¿verdad? Ánimo a los de corazón tímido, porque como los profetas, siempre van a venir tiempos mejores, ¿verdad? El profeta nos anuncia esos tiempos mejores, y yo creo que hoy más que nunca necesitamos, ¿verdad?, ser estos misioneros, estas misioneras también, como lo ha dicho el Papa Francisco, Rocío, misioneros y misioneras, creativos, creativas, ¿no? Yo pensaría, ¿verdad?, que incluso un poquito antes de irnos a la pausa, a escuchar el siguiente canto, canción de Charlie del Valle, que le agradecemos su aporte y que rompe con nuestros esquemas, pero vale la pena porque el programa lo construimos todos. Yo te aseguraría a ti, que has ido muchas veces a la misión, yo te aseguraría que te has encontrado con dificultades y que de momento a lo mejor se te olvide una cosa, ¿verdad? Las circunstancias del lugar cambian, pero siempre has sido creativo, ¿verdad? Porque estás anunciando a una buena noticia que busca, como el agua, nuevos cauces. Entonces yo creo que hoy más que nunca, ¿verdad?, a los que no pudieron ir, como ya lo explicaste muy bien, pero también a los que hoy nos vamos a quedar en casa, que parecieran unas cuatro paredes, pero yo creo que estas cuatro paredes para el misionero, la misionera creativa, pues se vuelven, ¿verdad?, en escenarios de misión, de alegría y de esperanza. Pues vamos nuevamente con Charlie del Valle, al cual agradecemos mucho, y que siga, ¿verdad?, junto con su banda, Acode, que siga, pues también compartiendo lo que ellos viven, ¿no? Están haciendo ustedes historia, que mejor que la compartimos. Muchas gracias, vamos a escuchar. Thank you.
que quedó hace un tiempo atrás. Me involucro con recuerdos que te traen a mí, como dos extraños fuimos sin mirar atrás, aceptando una derrota sin solucionar. Ya no sé qué decir. Aún recuerdo que juraste no volver por mí. El sabor amargo que tu ausencia me dejó me obligó a olvidar promesas de conciliación. Decir, aún recuerdo que juraste no volver por mí. Claret México, la radio que se ve. Pues es una canción de Charlie del Valle, el compositor, ¿verdad? Rompe la mejor para luz con nuestro tema, con nuestro esquema, pero como decía Rocío anteriormente, ¿no? Que necesitamos el programa, lo hacemos todos, pues Charlie del Valle sigue adelante en este importante espacio, ¿verdad? Del arte, de la música, de componer. Saludamos también ahí a tu banda, Banda Conde, que en otro momento a lo mejor yo la verdad que nos sigan acompañando, ya después nos platicarán más de la banda Conde. Pues pedimos una disculpa a Patricia Vilmar Sánchez, que nos recuerda, ¿verdad?, que no nos escucha, que hay unas fallas. Pues una disculpa, ahí tenemos. Y aquí ya nos hablan, ya el libro se llama Los Tres Monjes Rebeldes, un texto quizás ya un poco antiguo, pero con un mensaje muy, muy, muy actual.
Retomo esto ya para cerrar, ya una disculpa, ya más para cerrar. Yo creo que hay que volver también a nuestra herencia que tenemos, ¿no, Rocío? Porque a veces decimos, necesito un libro, voy a buscar un libro. Yo creo que como católicos tenemos una herencia, ¿verdad? Muy importante, los textos místicos, ¿verdad? Lo de los monjes, los santos fundadores, las fundadoras, y pues si pueden también, ¿verdad?, profundizar los escritos de San Antonio María Claret. Pues adelante, Martí Castro, ¿verdad? Ahí te saludamos. Perdón, porque a veces no se nos olvidan estos saludos. Bueno, pues, Rocío, pues ya para el cierre de este programa, ¿qué debemos de tener en cuenta? Padre, que no nos gane el temor ni el aburrimiento en casa. Sí, hay que ser creativos y siempre hay mucho que hacer en casa. Siempre tenemos, no falta que hacer. Siempre, Padre, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que ser creativos. Que sigamos guardando las medidas higiénicas para estos tiempos. Y lo más importante, no salgamos de casa. La sana distancia. Y yo les pediría de favor, Padre, una única cosa. No hay que permitir que la alegría de la palabra desaparezca en tu corazón. Importante, junto con esto, yo creo que Rocío nos hacía recordar, tenemos una genética, la genética divina, que nos da esta oportunidad de interiorizar junto, claro, con la genética humana, ¿verdad?, que se fusionan y nos dan una respuesta misionera, con nuevo impulso misionero. Antes de la bendición, pues los invito a hacer una Ave María para que nuestra Madre interceda por nosotros, pues que entre todos los países, ¿verdad?, se logren soluciones a esta pandemia. Pudiese ser una utopía, pero no, yo creo que buscamos siempre, ¿verdad?, esta unidad, y nunca se va a acabar. No nos cansemos de buscar la unidad y pidamos porque la paz, la concordia entre todos los países, que se eliminen los muros, las divisiones, y como dice el Papa Francisco, y a todas las procuras misioneras, grupos de solidaridad, de misión, voluntarios, sabemos, ¿verdad?, que estamos y que no debemos olvidar, ¿no?, los trabajos y, como dice el Papa Francisco, de los caídos en el camino. Pues los invito, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues no nos olvidemos de reconstruir nuestro tejido social. Muchas gracias a todos ustedes, ¿verdad?, que nos hacen y que nos dan la oportunidad de que se logre este programa con sus fallitas, pero adelante, y que el Padre bueno nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, y buenas noches. Padre, gracias a todos. Keep on.